Estamos cumpliendo desde la Municipalidad de Río Gallegos con las invitaciones que ya hemos participado. Tuvimos en Los Antiguos desde el día 6 de enero hasta el 11 que terminó en la elección nacional de la Cereza. Fueron 12 candidatas, 12 postulantes en realidad. Ahora, mañana estoy saliendo para Puerto Santa Cruz a la primera fiesta nacional del Róbalo. Siempre se hacía la fiesta del Róbalo que era provincial y regional. Y ahora a partir de este fin de semana ya es nacional la elección. Hay mucha expectativa porque va mucha gente a esta fiesta del Róbalo, no solamente por la fiesta, sino también por el tema de la pesca. Hay muy buenos premios y están preparando todo. Así que bueno, hoy ya una de las chicas de 28 de noviembre está saliendo para allá, rumbo a Puerto Santa Cruz. Espero que toda la provincia pueda participar porque es una linda fiesta, es nacional por primera vez. Después de 14 años que se venía haciendo, se hace por primera vez esta elección. Mañana estamos saliendo con Rocío Mendoza, la representante de acá de Río Gallegos, que va a participar en esta elección. Y bueno, como siempre voy con la intención de participar. Siempre por ahí tenemos la inquietud de que por ahí podamos llegar a traer por lo menos o un reinado o una dentro de las cinco mejores que estén. La idea es poder participar, no quedarnos, que Gallegos siempre participe. Y bueno, nos queda todavía por adelante 18, 19 de febrero, la Fiesta Nacional del Lago Argentino, donde Rocío Bolaños es la Reina Nacional del Lago, que es de acá de Río Gallegos, y bueno, va a estar presente entregando a la nueva soberana, que vamos a ver quién sale este año. Y bueno, después nos quedaría el último, que sería Chaltén, que vendría a ser el primer fin de semana de marzo. Los compromisos ya creados con anticipación, desde mi parte y por parte también de la Municipalidad de Río Gallegos, así que bueno, esperando que sea muy bueno. Yo creo que la gente trabaja mucho para esto, se trabaja mucho para una elección, por ahí hay gente que no lo ve, pero se trabaja detrás con un montón de gente. Carlos, recordemos cuándo se realiza esta fiesta del Róbalo, y bueno, comentarle también un poquito a la gente que sería bueno que se acerquen, que acompañen justamente a la candidata de nuestra ciudad. Claro, va a ser el día 5, 6 y 7, durante el día, creo que el día 6, es todo lo que es el Róbalo, todo lo que es en la costanera, la fiesta principal, las 12 horas de pesca. El año pasado había mucha gente, va a acompañar el tiempo, creo que va a acompañar el tiempo por el tema del pronóstico climático que va a haber. Yo quiero que vayan, pero que con la anticipación por el tema de que están preparando también Perabuena por el tema alojamiento. Ustedes saben que los alojamientos de allá de Santa Cruz están con empresas, y bueno, están los campings. Están algunos con posibilidad de tener algunas personas y el camping va a estar completo. Así que que vayan porque es una linda fiesta. Aprovechar salir un poco también de acá de Río Gallegos. Y que por ahí el tema de ganar unos premios, porque la pesca son 12 horas y si los premios son muy buenos, desde 30.000 pesos para abajo, más la gente que participa también tiene 3.000, 4.000 pesos de premio, algo así. La gente que está allá organiza todo para que vaya mucha gente, y vos sabés que un pueblito así como Puerto Santa Cruz, que es muy lindo, cuando va gente de afuera, la recibe muy bien, va a haber comidas típicas con el tema del Róbalo. Así que esperamos a toda la gente que vaya, que pueda participar y acompañar.